Los pantanos de Villa son considerados un paraíso dentro de la ciudad, que tenemos que cuidar y preservar. Es así que gracias a una buena práctica en gestión pública y a la participación ciudadana, actualmente se ha implementado un sistema integral de control y vigilancia. Vamos a conocer un poco más de esta buena práctica. Me encuentro con Julio Bramón, guardaparques aquí de los pantanos de Villa. Julio, coméntanos, aquí en el refugio silvestre, los pantanos de Villa, alberga una gran diversidad de especies, ¿no es así? Así es, el atractivo principal de los pantanos de Villa son las aves. Tenemos identificadas a la fecha 206 especies de aves que no las encontramos durante todo el año. Existen épocas en verano y en épocas de invierno. En esta época tenemos las migratorias de los Andes. Y en la época de verano tenemos las migratorias del norte, como son las gaviotas, que pueden llegar hasta 10.000, 15.000 gaviotas que están volando por todas las lagunas de los pantanos de Villa. ¿Cuántas hectáreas podemos encontrar aquí en los pantanos? Pantanos de Villa no es muy grande en realidad, a comparación de otros humedales a nivel nacional. Tenemos solamente 263 hectáreas, sin embargo, aún así tenemos gran variedad de especies. Ahora, ¿dónde nos encontramos en este momento? Nos encontramos en la torre número 2. Tenemos en Pantanos de Villa 4 torres de observación. Entonces, en este mirador número 2 podemos ver la laguna principal de Pantanos de Villa, que es la más grande y tiene 50 hectáreas. Ahora, funcionan diversos ecosistemas. ¿Cómo así se lleva? ¿Cuál es la dinámica de los ecosistemas? Bueno, el Pantanos de Villa, el recurso hídrico que llega a Pantanos de Villa viene desde la cuenca del río Rímac. Subterráneamente llega a Pantanos de Villa, aflora en toda esta parte de los humedales, se forman las lagunas. Y luego es allí donde viven los peces y las aves se alimentan de los peces. Julio, nos encontramos navegando en la Laguna Mayor, ¿no es así? Así es, así es. Estamos en la laguna más grande de los pantanos de Villa, que tiene 50 hectáreas. ¿Qué tipo de especies podemos encontrar aquí? Bueno, podemos encontrar las garzas, podemos encontrar patos colorados, podemos encontrar también algunos zambullidores, como es el zambullidor mayor. Es el más grande que tenemos aquí en los pantanos de Villa, y también las garzas huacos y los cormoranes. Ahora, en esta laguna también encontramos peces. Así es. Los peces más grandes que tenemos o que podemos encontrar acá y que se alimentan las aves son las tilapias y las lisas. Pero no son aptos para el consumo humano, ¿no es así? No. No están aptas para el consumo humano todavía. Solamente es para el consumo de la diversidad de aves que tenemos en pantanos de Villa. Julio, nos comentabas que existen muchos factores contaminantes que afectan la vida de aquí de los pantanos. Sí, principalmente la contaminación viene por el tema de los residuos sólidos y también del desmonte que es arrojado en los bordes y dentro del área natural protegida. Tenemos gran cantidad de pescadores que se meten ilegalmente, básicamente en horas de la noche. Tienden unas redes de 100 metros, de 80 metros, y para llevarse los peces de pantanos de Villa. Pero algo importante es que los peces no son aptos para el consumo humano, ¿no? Por eso nosotros hacemos patrullajes constantes en esta laguna. Salimos entre 2-3 botes, personal de Sernam, personal de Prodilla, en compañía con la policía ecológica. Hacemos los que le llamamos patrullajes especiales, que son toda la madrugada, que duran toda la madrugada, y donde recogemos pues estas redes, ¿no?, colocadas por los pescadores ilegales. Es así que nace esta buena práctica en gestión pública, ¿no es así? Así es. Es un trabajo en conjunto que realizamos entre la policía ecológica, entre Provía, entre el Sernam y en algunas ocasiones también con representantes de la
el serenajo de la Municipalidad de Chorrillos, ¿no? Básicamente el trabajo es fuera del área natural protegida. Y el trabajo conjunto también con los vecinos de acá de Villa. Sí, es básico, es fundamental, ¿no? El apoyo de los vecinos a través del Comité de Gestión de Pantanos de Villa nos apoyan constantemente. Bueno, Julio, sabemos que va a haber una intervención en este momento porque han encontrado y detectado algo, digamos, extraño e inusual aquí en la laguna. Sí, te comentaba que hacemos patrullajes especiales. Hoy día por la mañana ha salido un grupo a hacer una inspección inopinada por la laguna y me han llamado y me dicen que han encontrado una malla. Así es que los invito para que podamos ir y ver cómo hacemos la intervención de estas mallas, ¿no? Estoy al frente del mirador 3, cambio. Negativo, yo. ¿Ves algo por ahí? Negativo, negativo. Por este lado, nada. Estoy tratando de comunicarme con Cigüeñela para ver si en ese lado hay algo, cambio. Cigüeñela, entra para la zona de los corporales para chequear por ahí. Estamos ingresando a la zona, cambio. Cigüeñela, ¿qué coge? Pégate al lado derecho, pégate al lado derecho para ver qué cosa hay. Ya, correcto. Voy, joven, cambio. Acá, ¿cómo voy a hablar? Acá estoy viendo una malla, cambio. Cambio. A ver, ya llego, ya llego, estoy bien. Ok, voy a apoyar por ahí, cambio. Julio, han podido detectar una red de aproximadamente 50 metros de longitud. Así es, como te comentaba, ¿no? En los patrullajes nocturnos es usual encontrar ese tipo de mallas dentro de la laguna. Las personas entran en la madrugada, tienden la red y el día siguiente, muy temprano, 4 o 5 de la mañana, están entrando para recogerla y llevarse los peces. ¿Hay algún tipo de multa? Sí, si es que llegamos a identificar a la persona, tenemos que hacer un informe y el jefe emite una resolución en la cual se impone una sanción. Encuentro con Marco. Marco, coméntame, para vigilar toda la zona se han formado diversas patrullas, digamos, y se han organizado de diversa forma, ¿no es así? Sí, hay tres instancias importantes. Uno es Provilla, el otro es el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y el CERNAM tiene a nivel nacional la conformación de los comités de gestión de cada una de las áreas naturales protegidas. Es la sociedad civil que tiene un interés en proteger efectivamente y conservar esta área importante que es un pulmón de la ciudad de Lima, ¿no? Tanto Provilla como CERNAM tienen un equipo especializado en coordinación con además la Policía Nacional para poder hacer intervenciones. Entonces, una de las cuestiones es que en el Comité de Gestión hemos conformado grupos de trabajo que tienen que ver con desmonte, que tienen que ver con los canales y drenes, que tienen que ver con todos esos temas y permanentemente hacemos visitas. Nosotros como comité de gestión no podemos intervenir, pero sí podemos ser informantes y podemos coadyuvar con la organización de la comunidad y de los vecinos para impedir estos actos. Entonces, la organización, la toma de conciencia respecto a defender este emporio importante de la ciudad es fundamental, ¿no? Por la situación misma de los propios vecinos,
pero también tomar conciencia de que este es el pulmón de la ciudad, ¿no? Y entonces darles esa, darles ese carácter y esa importancia para que tengan conciencia de que ellos son los guardianes de un espacio tan importante como este para todo Lima. Félix, ¿de qué manera los vecinos se han comprometido, digamos, en esta labor conjunta? Bueno, estamos con el nuevo director, que es el señor Daniel Valla, en coordinación a través del comité de gestión, en reuniones constantes, y como estamos divididos en comité, entonces cada comité ve la problemática de su calle, si estamos ya, no, como se dice, en trabajar conjuntamente con tanto con Cernal como también Provía y los pobladores de acá de Huerta. Digamos que los pobladores, ¿cómo se organizan? ¿Qué tipo de patrullajes, digamos, realizan? Bueno, hacemos brigadas, como se dice normalmente, brigadas por zonas, y fijamos un calendario, un programa que tenemos en coordinaciones constantes y hacemos, como se dice, las faenas. Uh-huh. Ahora, tú vives, digamos, hacia el sector posterior, ¿no? Sí, a la entrada, casi a la entrada, la parte de la entrada de lo que es los pantanos de acá de Villa, en la avenida Los Horizontes. Y digamos, después de estos 3 años de labor aproximadamente, ¿qué cambios sustanciales has visto tú en todo el área? Bueno, bastante. Ahora sí hay más control, como ve, ya hay menos desmontes, esto, la vigilancia, y constantemente también hay reuniones, hay indicativos, como también hay paneles y también hay avisos donde está prohibido echar desmonte ahorita, hay paneles bastante. Me encuentro con Daniel Valle, director aquí, técnico de los pantanos de Villa. Daniel, hemos hecho recorrido casi completo de toda, digamos, de todos los pantanos de Villa. Hemos visto la biodiversidad. Coméntanos, ¿cómo funciona, cómo viene funcionando el trabajo en conjunto para el patrullaje y la vigilancia de la protección medioambiental aquí en los pantanos de Villa? A partir del 2011, con nuestra gestión, logramos un acuerdo y se firmó un convenio mediante el cual la gestión era única. Y desde ahí hemos integrado todo nuestro trabajo en conjunto, llegando a hacer que el control, vigilancia, patrullaje sea de manera eficiente y de manera coordinada. Por eso nosotros le damos un fuerte peso al trabajo con vecinos, con aliados, con sociedad civil, porque ellos nos ayudan enormemente a aumentar nuestra capacidad de vigilancia en la zona y con eso mejora nuestra capacidad de control. Los vecinos ahora nos ven con más confianza. Ahora salimos a patrullar con ellos y ellos ven que intervenimos una red y ellos ven la red, ven que la decomisamos, ven que la intervenimos y ven que no hay ningún arreglo por debajo de la mesa ni por nada del estilo. El tema es que todavía hay algunos vacíos legales con algunos problemas ambientales, por ejemplo, desmontes. Si uno ve un camión con desmonte, no puedes intervenirlo. Solo puedes intervenirlo cuando lo ves arrojando el desmonte, lo cual es complicado. Entonces, el conseguir medios probatorios para demostrar que los actos ilegales dañan el ambiente es una tarea muy complicada, pero que poco a poco, con tecnología, por ejemplo, cámaras de video, GPS, binoculares, registros, estamos poco a poco superando ese problema, pero aún nos falta bastante por mejorar ahí. Ya vamos 3 años seguidos presentando esta buena práctica en gestión pública y los 3 años ha sido reconocido como tal. Y eso nos da motivos a seguir.
en este proceso de transparencia, en este proceso de hacer las cosas bien y las cosas para que todo el mundo vea cómo nuestra gestión es eficiente. Yo creo que poco a poco iremos reduciendo los impactos ambientales con este tipo de trabajo, ¿no? Obviamente todavía hay mucha gente escéptica, hay mucha gente que no cree, pero la idea es sumar, sumar, sumar y que cada vez más vecinos, más instituciones digan sí, esto se puede. Sí se puede hacer vigilancia ambiental con participación ciudadana. Nosotros estamos haciendo Perú. Bueno, la experiencia de Pantanos de Vía este año es bastante interesante, básicamente porque combina un tema de gestión al ponerse de acuerdo tres entidades distintas para poder unificar la gestión de esta zona protegida y también incorpora elementos de participación ciudadana, porque digamos, antes de esta experiencia era muy difícil hacer el patrullaje de las zonas que estaban reservadas y ahora con la participación de vecinos y de policía podemos estar hablando de más de 100 patrullajes con intervención efectiva sobre el cuidado de esos territorios. En el premio de las buenas prácticas, esta experiencia primero califica como una buena práctica por mostrar resultados, en este caso en términos de intervenciones y en términos de patrullaje, por ser replicable, ya que un poco el esquema de participación ciudadana para fortalecer la fiscalización en aquellas zonas donde se cuente con demasiado personal es algo bastante, bastante fácil de imitar, de copiar. Y también porque es una experiencia que está pensada en beneficio de un área protegida que finalmente, digamos, aporta la vida, la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Bueno, esta experiencia tiene que mantener, digamos, su trabajo continuado con participación de los vecinos. De pronto empezar a sistematizar bastante las actividades que se vienen realizando, a medir, a poder también recoger cuáles son las inquietudes de los vecinos, cuáles son un poco los intereses de empresas que están en la zona. Es decir, lograr que los Pantanos de Villa no se vuelvan como una especie de museo protegido, sino que se vuelva parte de la vida cotidiana de la comunidad. Creo que hacia ese camino debemos apuntar todos y así como en el caso de los pantanos, con muchas otras áreas protegidas del Perú, esta experiencia podría perfectamente replicarse. El trabajo en conjunto de las entidades del Estado y la participación de la ciudadanía en estas buenas prácticas son fundamentales para la conservación de nuestro medio ambiente y así poder seguir haciendo Perú.